Ahí está. Bueno, las pasadas estuvimos hablando hasta lo que es fisiopatología del asma, como si se recuerdan, fue un poco complejo, un poco extenso, a diferencia de otras fisiopatologías, porque en otras patologías que vimos no solamente respiratorio, vimos que no era tan extenso, tan complicado. El proceso fisiopatológico, ¿verdad? Que era rápido, inclusive ya damos, ¿verdad? Sin embargo, aquí prácticamente perdimos, no es que perdimos, sino que llevó, ¿verdad?, un buen rato el hablar de todo el proceso fisiopatológico. Y así también, la clínica, ¿verdad?, ayuda bastante a comprender este proceso fisiopatológico. Bueno, habíamos mencionado la otra vez que el principal diagnóstico de del asma o la crisis asmática es la historia clínica, tanto dado por el interrogatorio, el examen físico con el paciente. Y así también, como ya había mencionado las otras veces, todo cuadro respiratorio va a tener siempre dos síntomas: tos y disnea, ¿verdad? Siempre. Ahora, ¿qué va a haber la diferencia entre diferentes patologías? Patologías, las características de cada enfermedad. Vimos que asma es un proceso inflamatorio crónico. Eso no significa que la tos y disnea va a aparecer de manera crónica. Ahí, por ejemplo, algo diferente comparado con EPOC, ¿verdad? Porque el paciente no va a decir: doctor, yo tengo asma. Paciente va a venir a decir por una crisis, por una exacerbación asmática. Entonces los signos y síntomas van a ser o van a aparecer de manera rápida, ¿verdad? Y cada vez puede empeorar o puede ser progresiva dependiendo del agente que desencadenó y así también de la clasificación clínica que presente el paciente. Tos normalmente suele ser una tos seca, puede convertirse en una tos con expectoración, pero lo más llamativo es que sea una tos seca. La disnea o la falta de sensación de ahogo, falta de aire, ¿verdad?, como habíamos mencionado la vez pasada, son los síntomas más relacionados al asma. ¿Qué otros síntomas va a presentar el paciente y que muchas veces ayuda o nos lleva a pensar en asma? Son las sibilancias. Habíamos visto, el paciente no va a decir, o la mamá del paciente en caso de pediatría, no va a decir: doctor, mi hijo tiene sibilancias, ¿verdad? Sino que conocido a nivel mundial prácticamente lo que es el famoso chillido de pecho o pecho chillán. ¿Qué son las sibilancias? ¿Dónde está la diferencia entre chillido de pecho y sibilancias? ¿Cómo se escucha? Porque la mamá va a decir: doctor, mi hijo tiene chillido de pecho chillán, como ustedes dicen en portugués, chiado de peito, ¿verdad? Va a venir diciendo eso. Eso nos indica al examen físico unas sibilancias.
Y no, es que la mamá puso un estetoscopio sobre la caja torácica de su hijo y auscultó, ¿verdad? Eso. Es decir, el chillido de pecho se escucha. Es audible sin el uso de estetoscopio. Y literalmente así. No sé si alguna vez ya escucharon, ojo, es diferente escuchar y auscultar. Son términos diferentes. Escuchamos sin el uso de ningún instrumento o sin estetoscopio. Y cuando decimos auscultamos, estamos diciendo que requerimos el estetoscopio, ¿verdad? No sé si, no sé en qué parte están la pasada creo que me dijeron que estaban dando cabeza, ¿verdad? En semio. Después van a dar bien el examen respiratorio, ¿verdad? Para chiado de gato. ¿En serio, Kenny? Eso nunca escuché, Kenny. Eso, chiado de peito, sí, muchas veces ya me dijeron, pero chiado de gato. Bueno, eso siempre se aprende algo nuevo. Bueno, entonces, chiado de gato, ¿verdad? Ah, chiado es con I. Yo pensé que era chiado con E. Ah, ahora también aprendo eso, porque nunca escribí, siempre escuché nada más. Bueno, entonces, va a venir por eso, ¿verdad? Relacionado a que escucha, y literalmente se escucha, ya llegamos a escuchar. Este chiado de gato, este pecho chiá, alguna vez, es muy característico, ¿verdad? Estamos en el servicio de urgencias, ¿verdad? Entra el paciente y apenas cruza la puerta, ya se escucha. Y eso que estamos lejos, ¿verdad? Es bien característico, ¿verdad? ¿Qué indica este chillido de pecho? Que el broncoespasmo, que es que vimos la vez pasada, el proceso fisiopatológico, todo lo que lleva a disminuir el diámetro bronquial. Prácticamente ese espacio, diámetro bronquial, no existe. Está ocupado por moco, por aumento del tejido, o sea, hiperplasia, hipertrofia, músculo liso, aumento, perdón, broncoespasmo, todo lo que habíamos mencionado, edema. Entonces, ¿qué significa este chillido de pecho? Que está el espacio aéreo, o el espacio bronquial, o el diámetro bronquial, prácticamente no existe, ¿verdad? Entonces es algo importante. Claro, eso no significa que nos vamos a auscultar. Igual vamos a auscultar y vamos a encontrar las sibilancias. Y como habíamos mencionado, un ratito voy a activar mi lápiz. Como habíamos mencionado, asma es una patología obstructiva. La patología obstructiva, el principal problema está en la fase expiratoria. Entonces, principalmente en la fase expiratoria. Ojo, también es importante destacar algo. Todo lo que chilla, pensar primero en asma, pero no todo lo que chilla, o no todo lo, to, no, mejor dicho, no toda sibilancias es asma, pero pensar principalmente en asma. Muy similar a cuando dimos cardio, cuando dimos infarto. No todo dolor precordial o no toda angina es infarto, pero toda angina pensar primero en infarto. Lo mismo aquí con el asma, ¿verdad? Porque hay muchas patologías que también generan sibilancias, pero ese chillido de pecho. Este chillido de pecho es bien característico del asma. Dolor torácico. El dolor torácico suele ser una forma de opresión, ¿verdad? De toda la caja torácica. Por esta opresión torácica, esta dificultad respiratoria o disnea que presenta el paciente, muchas veces también puede generar una sensación de angustia, ¿verdad? Que va a estar peorando las clínicas del paciente. Puede haber palidez, cianosis, ¿verdad? En el adulto, normalmente en el adulto, son los síntomas más frecuentes relacionados a cuando genera la crisis asmática, cuando viene el paciente. Entonces, los cuatro síntomas más frecuentes, tos seca, ¿verdad? Tos seca.
Sibilancias, como pueden ver ahí, sibilo, ¿verdad? Viene del sil, no sé cómo le llaman esto en portugués, ¿verdad? Un breve resumen bien didáctico ahí, a pito, ¿verdad? Ya voy a, o sea, voy a abrir después dentro. ¿Qué dice? Hoy es 3.41, 3.41. Es una condición respiratoria crónica, donde las vías respiratorias de los pulmones están inflamadas y estrechadas, ocasionando disnea, sibilancias, opresión en el pecho y tos. Los síntomas se presentan como episodios recurrentes llamados ataques de asma, más comúnmente durante la noche y temprano por la mañana. El asma usualmente se diagnostica durante la infancia y dura de por vida. Los pulmones consisten en millones de tubos de aire o vías respiratorias, llamadas bronquios y bronqueolas. ¿Escuchan? O pongo un poco más fuerte, porque es cortito, ¿verdad? Simplemente por eso, si no, no colocaba. Que conducen aire hacia dentro y fuera del cuerpo. Las vías respiratorias tienen una capa de músculo liso en su pared que les permite constreñirse o dilatarse. En respuesta a la mayor demanda de aire del cuerpo, como durante el ejercicio, las vías respiratorias se dilatan para aumentar el flujo de aire. Por otro lado, en la presencia de contaminantes en el aire, las vías Perdón. respiratorias se constriñen para evitar que los pulmones sean contaminados. En las personas que sufren de asma, estas vías respiratorias están inflamadas, estrechadas y se vuelven más sensibles a ciertas sustancias. El ataque de asma o exacerbación ocurre cuando las vías respiratorias reaccionan a estas sustancias. Durante un ataque, el músculo liso se contrae, comprimiendo las vías aéreas, haciéndolas aún más estrechas. La secreción de moco también se incrementa, lo que obstruye aún más las vías respiratorias. El asma es más comúnmente considerada como una enfermedad de respuesta inflamatoria, donde el sistema inmune del cuerpo reacciona exageradamente a ciertos agentes ambientales. Las causas del asma son complejas y no se entienden por completo, pero probablemente involucran los componentes tanto genético como ambiental. Los desencadenantes son factores que inician los ataques de asma. Estos pueden ser muy diferentes de una persona a otra. Los desencadenantes comunes incluyen alérgenos como el polen, el pelaje animal, la caza de las mascotas, los sulfitos en las conservas, irritantes como el humo del cigarrillo, productos químicos industriales, polvo, productos químicos domésticos, medicamentos como la aspirina, beta bloqueadores, actividades físicas, ejercicio. No existe cura para el asma. La forma más efectiva para manejar los síntomas es identificar los desencadenantes de los ataques de asma y evitarlos. Hay dos clases principales de medicamentos: broncodilatadores, sustancias que dilatan bronquios y bronquiolos, se utilizan como alivio a corto plazo de los síntomas. Moderadores de la inflamación, como los corticosteroides, son tomados como tratamiento a largo plazo. Los inhaladores para el asma se utilizan para administrar el medicamento a los pulmones. Un número de condiciones tienden a ocurrir con mayor frecuencia en personas con asma y deben ser tenidas en cuenta al tratar el asma. Estas incluyen alergias, enfermedad por reflujo gastroesofágico, apnea obstructiva del sueño y sinusitis. Ahí termino, ¿verdad? En realidad, un breve resumen, ¿verdad? De lo prácticamente todo lo que dijimos, claro, no explica la fisiopatología, ¿verdad? O explica así de manera bien cortita, hablando de la hiperplasia, perdón, de la contracción del músculo liso, secreción de moco, evidentemente, en cuántos minutos y medio no va a explicar todo, ¿verdad? Pero como mencionó Robert, es un pequeño resumen así de bien grandes rasgos de lo que ocurre durante el asma, proceso inflamatorio, la crisis asmática. Ahí, por ejemplo, le llama ataque porque es una literatura española, ¿verdad? Si no me equivoco, una literatura española, por eso yo utilizo el término ataque, ¿verdad? Dependiendo de la literatura puede cambiar eso, ¿verdad? Bueno, entonces los síntomas, como había también mencionado, son lo mismo, ¿verdad? Tos seca,
la sibilancia o chillido de pecho, la dificultad respiratoria, disnea, sensación de ahogo, yucuá, como dijimos la otra vez, opresión torácica, como si fuese que se la... Díselo, viene y dice el paciente, doctor, ese pecho ya yo, me aprieta el pecho, parece que alguien me está atajando la caja torácica y eso me aprieta. Una sensación muy molestosa normalmente para el paciente, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho, historia clínica, anamnesis, ¿cuándo empezó todo? Porque el paciente, el paciente va a venir por las crisis, no va a venir, doctor, yo tengo asma hace años. No, eso te va a mencionar, como ya habíamos mencionado en historia clínica, en la parte de antecedentes patológicos personales, ¿verdad? Vieron ya esa parte, APP, APF, ¿verdad? Ya dieron todo eso en historia clínica, si no me equivoco, ¿verdad? Ya habrán visto lo que son las partes de la historia clínica. Como APP, antecedente patológico personal, el paciente va a mencionar, doctor, yo sufro de asma, o en todo caso, sufro de cuadros alérgicos, ¿verdad? Entonces, ahí sí, pero durante la crisis asmática, no va a decir, doctor, yo tengo disnea hace 3 meses. No va a tener crisis asmática durante 3 meses o una semana o 2 semanas. Ocurre de manera rápida, ¿verdad? Así de manera, como había, Enrique había mencionado, no sé si está presente Enrique, creo que había mencionado, creo que fue Enrique, ¿verdad? Que tenía 4 amigos con asma, ¿verdad? Entonces ocurre de manera rápida, bastante, inclusive, ¿verdad? Bueno, la clasificación clínica del asma, ¿verdad? Normalmente se divide en asma intermitente, como ya mencioné, tengo un esquema más interesante, persistente. La persistente puede ser leve, moderado y grave o severo, dependiendo de la literatura aquí. Esto es lo que quiero llegar, que es un resumen más adecuado, ¿verdad? Como pueden ver, esta es la clasificación más utilizada dentro del asma, ¿verdad? En 4 grupos, ¿verdad? Y, como siempre digo, ¿qué tienen que tener en cuenta? El parámetro. ¿Qué utilizo para clasificar al paciente con asma intermitente o persistente? ¿Leve, moderado o grave? ¿Verdad? Porque de acuerdo a la clasificación va a ser el tratamiento. Y la literatura le llama escalón. Para el intermitente, step o escalón 1, ¿verdad? Persistente leve, el 2, 3 y 4, ¿verdad? Ahí dependiendo del grado, cada vez va a aumentar nada más el manejo, ¿verdad? O la dosis o el fármaco, por ejemplo. ¿Cuáles son los parámetros que clasificamos? Los síntomas diurnos, síntomas nocturnos. ¿Cada cuánto episodio aparece? Si hace uso de un beta agonista, ¿verdad? ¿Cada cuánto hace? La limitación de la actividad física, si compromete o no la actividad física del paciente. El PEF es uno de los parámetros que se puede utilizar, PEF, o se puede utilizar también el FEV1, como habíamos visto. El PEF es uno de los parámetros que aparece dentro de la espirometría, que es pico expiratorio, flujo de pico expiratorio máximo, ¿verdad? Haciendo también referencia a un problema expiratorio. Las exacerbaciones, ¿cada cuánto tenés crisis? Hay personas que tienen crisis frecuentemente, bastante inclusive. Y hay personas que digan, doctor, Dios mío, de hace 3 años atrás, por ahí fue la última crisis o exacerbación que tuve, ¿verdad? Y claro, ¿y por qué va disminuyendo muchas veces durante la vida adulta? Como ya mencionamos la otra vez. Primero, mejora el sistema inmunológico. Segundo, si ya sabemos a qué soy alérgico, ¿verdad? Si soy alérgico al pelo del gato, no me voy a ir y no voy a adoptar un gato como mascota, evidentemente. O si de repente al polvo, ¿verdad? No voy a ir a limpiar la casa donde se acumula polvo. O de repente, ¿qué más mencionamos que suele ser frecuente? Bueno, cambio de clima, eso no hay nada que hacer, ¿verdad? O el humo del cigarrillo. No me voy a ir al lado a conversar con una persona que fuma,
siendo que eso puede desencadenar. Entonces, como ya sabemos y somos, o el paciente es más consciente, trata de no entrar en contacto con el alérgeno. Eso normalmente es difícil durante la infancia. ¿Cómo le vas a decir a un niño, mira, no vaya a tocar el gato o el perro, o de repente no vaya a correr, porque hasta el ejercicio puede generar, ¿verdad? Entonces no vaya a correr, le vas a decir al niño, quédate quietito, ¿verdad? Es muy difícil no salir afuera o exposición al tiempo frío, al clima frío, alimentos también, ¿verdad? Sabemos a qué puede ser alérgico, por ende la importancia de realizar las pruebas alérgicas y saber a qué. El ácaro, por ejemplo, oso de peluche durante la infancia, suele ser un problema. Entonces, hacer los estudios buscando qué o a qué, mejor dicho, va a reaccionar o puede desencadenar la crisis asmática. Eso es lo importante. Como había dicho, siempre los parámetros, yo no le voy a preguntar, yo por lo menos no, en pediatría sí. Yo por lo menos no le voy a preguntar cuáles son las características de una intermitente, ¿verdad? Todo esto son las características de una intermitente. Yo, ¿qué me gusta y siempre es importante que manejen? Como siempre digo, parámetros, ¿qué se evalúa? Después en pediatría, ahí sí le va a preguntar cuáles son las características de una persistente leve o moderada, ¿verdad? Eso ya en pediatría. Bueno, entonces, intermitente se puede utilizar el PET-1, como habíamos mencionado. El PEF también se suele utilizar con bastante frecuente dentro de la espirometría. Entonces, la pregunta, ¿un paciente con asma tiene que hacerse la espirometría? Sí, sí o sí, ¿verdad? Por varios motivos. Ojo, no es para el diagnóstico. No te va a decir tenés asma. Te va a decir que tiene un patrón obstructivo, que también te va a ayudar, a clasificar en qué grado se encuentra el paciente. Te va a ayudar a saber si hay respuesta dilatadores. Lucas, ¿estás Lucas? Lucas, no sé si está presente Lucas. A ver. Sí, bueno, hay tres Lucas. Me aparece por lo menos tres Lucas, ¿verdad? El que me envió la espirometría, ¿verdad? Porque acá hay, no, hay cuatro Lucas inclusive, ¿verdad? Lucas, ¿qué sos? No, tres nomás. Lucas, ¿qué sos, Lucas? ¿Qué es tu apellido, Lucas? Lucas Moura, ¿verdad? Del tercero D, pillé que porque me envió Elisandro, ¿verdad? ¿De quién es la espirometría, Lucas? Si se puede saber, ¿de tu mamá, un familiar? ¿Vos viste cuándo se hizo, Lucas? ¿Cuándo se hizo la espirometría? ¿Le acompañaste, por si acaso? ¿Cuándo se hizo? ¿Le fue fácil hacer espirometría? ¿Cuántos años tiene? Ahí dicen la espirometría, pero borré esa parte, si no me equivoco. Una 12 veces. ¿Cuántos años tiene tu papá? 58. Pregunto por qué. Porque coloqué la espirometría, está aquí al final. Para enseguida. ¿Me escuchan ahora? ¿Se cortó la...? Sí, se colgó. ¿Me escuchan ahora? Porque ahora, bueno, se colgó, ¿verdad? No sé si... No pude leer el último mensaje, pero un ratito. ¿Qué fue Lucas? ¿Si me respondió Lucas? No. Ahí está, sí. Una 12 veces. Bueno,
Ahora era el último que había. No, aquí la espirometría. Aquí. No sé si llegan a ver bien. Ah, sí, puse a ver, sí, bueno. La espirometría, no sé si llegan a alcanzar a ver bien, ¿verdad? Normalmente, también lo que se busca es la carga tabáquica, le llamamos aquí. Ustedes también le llaman de la misma manera. Normalmente se suele preguntar la carga tabáquica. Como, no sé si ya vieron en semiología, normalmente se suele hablar de eso, que es la cantidad de cigarrillos que consumió en el tope máximo que consume, ¿verdad? En un día. Eso se multiplica por la cantidad de años que preguntaron más después de la edad. No pregunté nada más, ¿verdad? Pensé no, que por si me enviaste algo más, ¿verdad? La carga tabáquica es número de tabacos, pero número de cigarrillos fumados en un día, ¿verdad? ¿Cuál fue así lo más alto que llegó en un día? Por la cantidad de años dividido 20, que es la cantidad de cigarrillos que viene en un paquete, ¿verdad? Y ahí sale la carga tabáquica en paquetes año, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer una persona fumó o fuma 30 cigarrillos en un día, ¿verdad? Dios mío, ¿cómo va a fumar 30? Hay gente que fuma. Y fumó o fuma desde los 15 años. Hoy día tiene 55, ¿verdad? Entonces, 40 años. Y se divide en 20, ¿verdad? Dividido 20. Y de acuerdo a eso se sale que es la carga tabáquica, paquetes años, ¿verdad? Para tener referencia a lo que viene a ser el consumo de cigarrillo. Como pueden ver aquí, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver, ¿verdad? Porque quería mostrar también la curva. Esta es la curva volumen tiempo y flujo volumen, ¿verdad? Relacionado a la espirometría. Como habíamos dicho, tres cosas hay que estar mirando relacionado a la espirometría. El FVC, ¿verdad? Capacidad vital forzada, que es el primero que está aquí. El FEV1, aquí. Y la relación que es FEV1-FVC, como había mencionado. Estos tres, un ratito, son los tres parámetros más importantes para diferenciar patrón obstructivo y restrictivo. Y así también, como había comentado Lucas, no es fácil, ¿verdad? Unas 12 veces. Después se le dio un broncodilatador, se le dio seguro salbutamol, ¿verdad, a Lucas? Esperó 15, 20 minutos, volvió y empezó otra vez a hacer, ¿verdad? Porque, como pueden ver, dice luego aquí, pre-BD, que es broncodilatador, post-BD. Eso es para ver cómo se encontraba antes y cómo se encontraba después del broncodilatador. Si es un patrón obstructivo, si es un patrón obstructivo, va a ayudar. Para el broncodilatador va a haber un efecto importante. Si es un patrón restrictivo, no le va a hacer nada al paciente. Y claro, el problema no está, no hay una obstrucción, sino que no, el pulmón no se expande del todo. Para en un derrame pleural, en una obesidad, dar broncodilatador no le va a ayudar nada al paciente. Algo está atajando al pulmón o al parénquima pulmonar, impidiéndole que no se expanda, ¿verdad? Y el porcentaje, de acuerdo a cómo varía en base a la respuesta al tratamiento. Y aquí tengo otra imagen. Aquí, por ejemplo, como habíamos mencionado, los principales parámetros relacionados para la espirometría, ¿verdad? FVC, FEV1, aquí nomás nada, le ponete el PEF, ¿verdad? Dependiendo de la terminología, puede ser FEV o PEF, ¿verdad? Pico espirario máximo, ¿verdad? Entonces, la diferencia, por ejemplo, aquí, en una persona sana, ¿verdad? Vamos a suponer Lucas. ¿Cuántos años tiene Lucas? Lucas realiza 25. No tiene ninguna enfermedad de base, hace nomás, ¿verdad? Por un chequeo médico general, ¿verdad? Él, ¿verdad? Tanto el FEV1, el FVC, toda la diferencia va a ser normal, claro.
no tiene una patología de base. Ahora, un paciente que realiza, por ejemplo, o que tiene POC o tiene un cuadro obstructivo, ¿verdad? Va a haber una diferencia importante después del broncodilatador, bastante, inclusive. Entonces, siempre se realiza de esa manera, ¿verdad? Van a ver también que hay otros parámetros. No se fijen en los otros datos para diagnosticar patrón obstructivo, patrón restrictivo, nada más que tres, ¿verdad? Nada más que tres. Y de acuerdo a ello, vemos cómo se encuentra. Bueno, eso relacionado, como habíamos mencionado, a lo que viene a ser la importancia de la espirometría, sí o sí. Ojo, como habíamos visto, el asma no es la única indicación, ¿verdad? También cuadros que comprometan la función respiratoria, como habíamos visto, ¿verdad? Alguien que tuvo COVID tenía que hacerse y no se va a hacer porque ya se siente bien, ¿verdad? No voy a decir el nombre, pero creo que he visto su nombre aquí, ¿verdad? Creo que estaba presente hoy. Sí, aquí está presente, ¿verdad? Bueno, entonces, la importancia de evaluar la función pulmonar. Visto que en el caso de tu papá, ¿verdad, Lucas? Salió un patrón restrictivo. No sé cuál fue la... ojo, yo con una espirometría no voy a poder saber el diagnóstico. Yo no sé cuál es la indicación, no sé cuál es la evaluación clínica del papá de Lucas. Yo no, usted me entra en esa espirometría, yo no voy a decir tiene X enfermedad. Sí le voy a decir qué patrón tiene, hasta ahí. Pero qué enfermedad, ya es bastante complicado. ¿Por qué se hizo tu papá, Lucas? ¿Cuál es la indicación? Aquí, otra clasificación de los valores. Esto más en pediatría. Normalmente se utiliza más en pediatría, ¿verdad? Pero no cambia mucho, ¿verdad? Se hizo 29 semanas para un... Ellos hizo 29 semanas para un reumatólogo. Por eso, porque no es patrón obstructivo, es un patrón restrictivo lo que tiene, por lo que veo, ¿verdad? Pero no sé qué enfermedad tiene, ¿verdad? Hay algo que está comprometiendo. ¿Disnea? ¿Tiene disnea, Lucas? ¿O se hizo nomás como uno de los métodos complementarios? Porque, como decís, 29 exámenes, ¿verdad? Dios mío, mucho, ¿verdad? Ah, su médico falleció, ¿en serio? COVID, me imagino, ¿verdad? A no ser que sea su médico, tenga ya unos 90 años y se murió por causas naturales, ¿verdad? Pero lo más probable es que así muere de la nada, COVID, ¿verdad? Bueno, entonces, tumor cerebral, 34 años, joven, ¿eh? Joven. Bueno, qué lástima, ¿verdad? Bueno, diagnóstico, historia clínica, examen físico. Métodos de imágenes, como ya habíamos mencionado. No estoy diciendo que no vamos a pedir una radiografía. Igual vamos a pedir métodos de imagen. Todo lo que sea compromiso respiratorio, vamos a pedir método de imagen. Pero en este caso, ¿para qué o en qué nos va a ayudar el método de imagen? Descartar otras patologías en caso que tengamos ciertas dudas. Espirometría, ya mencionamos, nos va a ayudar principalmente para clasificar la severidad y así también una respuesta al broncodilatador. Y el último, prueba alérgica. Ojo, lo mismo. La prueba alérgica no nos va a decir, mira, X paciente tiene asma. Lo único que nos va a ayudar es a saber a qué o qué puede desencadenar la crisis asmática, para qué es alérgico la persona. La idea es mejorar la calidad de vida. ¿Cómo va a disminuir un paciente la crisis asmática si no sabemos a qué es alérgico? Entonces, sí o sí tienen que hacerse. No para, como mencionamos, no te va a decir, la prueba de alergia no le va a salir a ustedes de diagnóstico paciente con asma. No, le va a decir, el paciente tiene alergia a tal cosa, ¿verdad? Alimentos, fármacos, de repente. Entonces, sí o sí tiene que realizarse una prueba alérgica al paciente. Y el tratamiento, ¿verdad? Hay diferentes grupos de tratamiento. Primero, el control ambiental, ¿verdad? Tratar de, como
dice el libro, evitar los disparadores, los desencadenantes. ¿Y cómo vamos a evitar? Como ya mencionamos, sabiendo a qué es alérgico el paciente. Y luego ya fármacos broncodilatadores que hay salbutamol, ¿verdad? El problema del salbutamol es que puede dar taquicardia, por ejemplo, entonces también es un problema. Corticoides, ¿verdad? Dependiendo ya de la clasificación, leve, moderado, grave, cada cuánto, ¿verdad? Hay personas que prácticamente viven, como ustedes dicen, de la bombiña. Sí o sí tienen que tener su bombiña consigo, ¿verdad? Por las crisis. Y hay otras personas que no, que tienen su bombiña, pero cada cuánto usa, y Dios mío, no, ni se recuerda, ¿verdad? Muchas veces ya venció su salbutamol porque casi no usa. Tiene porque tiene que tener, ¿verdad? No es que, voy a comprar nomás cuando me dé la crisis. No, el paciente con asma tiene que tener su aerosol o su salbutamol de por sí consigo, ¿verdad? Por si le dé una crisis, ayuda bastante a corto plazo, ¿verdad? Entonces, a eso ya va a depender. También hay otras drogas como tenofovir, bromuro de tiratropio, varios corticoides, dependiendo de la clasificación principalmente. Bueno, ahí terminó. Eso lo relacionaba a asma, ¿verdad? Como había dicho, era más corto, nos quedó 30 minutos, más un poco más de 30 minutos hablar del examen físico, diagnóstico. Diagnóstico es fácil porque al hablar del examen físico ya hablamos de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, por ende, es corto. Y no hay muchos métodos complementarios que se realizan, ¿verdad? Es más para saber a qué es evaluar al paciente, ¿verdad? Aquí, prednisona, aquí se utiliza más prednisona. Aquí, por lo menos, es la droga o el corticoide más utilizado. En Brasil, no sé cuál, ¿verdad? Aquí, como tratamiento de rescate, ¿verdad? Es prednisona, realmente, ¿verdad? Junto con salbutamol. Esas son las combinaciones más frecuentes, ¿verdad? La nebulización, ¿verdad? Mi papá estaba con 80 miligramos. Aquí normalmente puede ser 40, ¿verdad? Depende mucho de la gravedad, ¿verdad? Depende mucho de la gravedad. Por ejemplo, inclusive la nebulización también depende mucho, ¿verdad? La nebulización depende, inclusive van a ver que normalmente recomendamos por 5 días. Y que los primeros 3 días se hace cada 6 horas la nebulización, y después ya cada 8 ya va disminuyendo, ¿verdad? De acuerdo a la evolución de cada paciente, ¿verdad? El uso. También se puede utilizar la aerocámara para ustedes, aerocámara. No sé si conocen lo que es, no sé cómo le llaman también aerocámara en portugués. Es cuando la no sé cómo le llaman en realidad. Hidrocortisona también se suele utilizar. Broncodilatadores que vienen luego así ya complejo, o sea, ya compuesto, ¿verdad? Salbutamol, o sea, un broncodilatador con un corticoide, por ejemplo. Hay algunos que vienen de esa manera, ¿verdad? También se puede utilizar acá. O más por prednisona, ¿verdad? Optamos más. Aerocámara, ustedes no sé cómo le llaman aerocámara. Es como si fuese un tubo que cubre la boca y la nariz, ¿verdad? Se agarra la bombiña y se lanza lo que son los PAF, como solemos decir, los disparos, ¿verdad? No sé cómo le llaman aerocámara en portugués o en Brasil, ¿verdad? Y cámara de inhalación. Normalmente se suele usar más en pediatría. En adulto, no tanto. La cámara o la aerocámara, o como ustedes llaman, cámara de inhalación, es lo más recomendado, ¿verdad? Es más eficiente, se asegura una mejor inhalación, ¿verdad? Del aerosol, del salbutamol, por ejemplo, si es que se usa el salbutamol, ¿verdad? También se puede utilizar el aparato
trato nebulizador, ¿verdad? Eso ahí va a depender muchas veces también cada paciente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja o una de las ventajas que tiene la cámara o la aerocámara con el aparato nebulizador? El tiempo. El aparato nebulizador tiene que estar con el niño, con el paciente, ¿verdad? Por 10, 15 minutos, ¿verdad? Sin embargo, la aerocámara es contar hasta 10, dar un disparo, ¿verdad? O un puff, un puff, como solemos decir, y hasta 10, nada más, ¿verdad? O sea, es mucho más práctico, más rápido, ¿verdad? Creo que a usted le llaman también espasador, si no me equivoco, ya escuché espasador. No me acuerdo qué es, Flavio, te voy a mentir, pero para mí que ya escuché alguna vez. No me acuerdo a qué, ¿verdad? Creo que es una pared de plástico, ¿verdad? Transparente, ¿verdad, Flavio? Creo que es así también, ya escuché alguna vez, en mi vida, entonces así también. Pero creo que el nombre médico, científico, es lo que había mencionado Milena, la cámara de inhalación, nosotros aerocámara le llamamos. Bueno, entonces son las formas de tratar al paciente. Ahí va a depender, ¿verdad? Por la bronquiolitis. Va a depender, ¿verdad? De cuál. Es más práctico la aerocámara, porque cuando es niño, el aparato nebulizador le asusta. Normalmente le asusta por el humo, por el ruido que hace. Así también es más problemático porque tenemos que tener suero fisiológico, tenemos que tener el aparato, hay que conectar, ¿verdad? Entonces es más problemático. La aerocámara es más práctico y también científicamente hablando, tiene mejor respuesta si se realiza de manera adecuada, ¿verdad? Eso también es importante. Claro, también la aerocámara, el secreto de la aerocámara es la limpieza, ¿verdad? Cómo se limpia y que es individual, ¿verdad? No se comparte, por ejemplo, aerocámara. Ahí está el problema, por ejemplo. Si tienen dos hijos o dos personas que sufren de, o tienen que realizar, cada uno tiene que tener su aerocámara, ¿verdad? Es el único inconveniente. El salbutamol se puede utilizar los dos, pero la aerocámara o el espasador o como llaman la cámara de inhalación tiene que ser individual. Ese es su desventaja, pero después es práctico, ¿verdad? Para llevar es más fácil, ¿verdad? Llevar el aparato bronco de nebulización es más complicado. Bueno, entonces tiene su pro y su contra. Ahí va a depender. Por ejemplo, le preguntamos al paciente, si tiene nebulizador o si tiene cómo conseguir, porque eso también, tanto el aparato de nebulización como la aerocámara tiene su costo. No es barato. Publicación de quién prestar, ¿verdad? Ayuda bastante. También dije que la bombilla en directo deglute mucho los medicamentos. Sí, ese también es el problema, ¿verdad? Se pierde. No. Al hacer al disparar, o aquí le llamamos puff, ¿verdad? Hacer dos puff. Viene a ser el disparo, ¿verdad? Se pierde, ¿verdad? Entonces, eso también es uno de los problemas, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras, por así decirlo. Bueno, esto es lo relacionado a asma, ¿verdad? No sé si tiene alguna duda de asma, ¿verdad? Si no, podemos pasar a nuestro siguiente tema, ¿verdad? Como había mencionado en el artículo, ¿sí? En el artículo que le envié, llegaron a mirar o a leer el artículo que le había comentado la otra vez, por si acaso. Voy a cambiar mientras tanto de presentación. Un ratito, está cargando.
Tito ya carga todo y ya continuamos, ¿no? Que iniciamos ahora. Bueno, ahí está. Aceptar, confirmar. Ahí está cargando y ya. Ahí está. Bueno. Uso de adrenalina. Se usa, son inyectados, se usa inhalada. Y va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, ahí va a depender del servicio, Flavio, ¿verdad? Porque en niños todavía no se puede utilizar por niños muy pequeños, ¿verdad? No se utiliza todavía salbutamol, ¿verdad? Por ejemplo, van a ver también. O sea, hay contraindicaciones también, dependiendo. Por ejemplo, cuando llega un paciente con una laringitis o con un cuadro obstructivo, se suele utilizar muy frecuentemente las ampollas de adrenalina, los cuadros obstructivos, laringitis, por ejemplo. Es muy similar el tratamiento que en el asma, lo único que cambia es la droga. Normalmente se suele utilizar más de vía inhalatoria, ¿verdad? Normalmente se suele utilizar más. También tiene un efecto muy eficaz. Aquí, por lo menos, utilizamos muy, o sea, con mayor frecuencia. ¿Verdad? Claro que va a depender siempre de cada servicio o de cada protocolo, ¿verdad? Pero se suele utilizar más inhalatoriamente. ¿Verdad? Bueno. Neumonía, ¿verdad? Una de las patologías respiratorias también bastante frecuente, bastante incluso. A diferencia del asma, la neumonía, el proceso fisiopatológico es sencillo, es triste, inclusive de tan fácil, simple que es, ¿no? Como dicen ustedes, no te engrasa. No hay casi ahí, es triste ver su fisiopatología. ¿Verdad? Bueno, neumonía, proceso inflamatorio, ¿verdad? Del parénquima pulmonar, de todas las estructuras, bronquio, bronquiolo, alveolo, así es un proceso inflamatorio. Y que este proceso inflamatorio tiene como causa un cuadro infeccioso. Un error frecuente que se suele tener en cuenta, ¿verdad? En la sociedad, no estoy diciendo en medicina, en los médicos, en los estudiantes, que en la sociedad, por ejemplo, aquí, no sé, en Brasil, cree que la neumonía es solamente bacteriana, ¿verdad? Que es el único germen capaz de generar un cuadro de neumonía, ¿verdad? Algunos inclusive le llaman, anteriormente le llamaban pulmonía. Yo tengo todavía, llegué a tener pacientes que me decían, así personas ya de edad, ¿verdad? Doctor, yo tuve pulmonía, ¿verdad? No existe el término pulmonía en español. Es neumonía, ¿verdad? Tal vez venga por la confusión con el portugués, no sé, ¿verdad? Porque en Brasil es pneumonía, ¿verdad? Entonces, tal vez venga de ahí o una confusión, pero pulmonía, ¿no? Aquí no existe, ¿verdad? Es neumonía, ¿verdad? Y que puede ser de cualquier agente etiológico. Claro, lo más frecuente es bacteriano. Eso es lo más frecuente, no voy a negar, pero puede ser parasitario, puede ser hongo, puede ser viral, ¿verdad? Pero cualquier agente infeccioso, ahí está el problema. ¿Por qué digo que ahí está el problema al confundir? Que creen que todo antibiótico va a ser eficaz. Lo mismo para la faringitis, ¿verdad? Lo mismo para el dolor de garganta. Creen que todo dolor de garganta tiene que el paciente tomar antibiótico, sí o sí, porque tiene dolor de garganta. No. El dolor puede ser simplemente una irritación, ¿verdad? Que, ¿cómo se trata la irritación de garganta? Analgésico, antiinflamatorio, nada más. Puede ser una faringitis de origen viral, ¿verdad? Ahí le damos simplemente analgésico y nada más otra vez, ¿verdad? O puede ser una faringoamidalitis bacteriana, ¿verdad? Entonces, un error bastante común, ¿verdad? Y así también creen que la
que el antibiótico sirve para cualquier, eso también es un problema aquí, no sé en Brasil, que el antibiótico sirve para toda infección. Tiene una infección, entonces vamos, le voy a enviar, por ejemplo, le voy a enviar para que tengan una noción de lo triste que es la, muchas veces la, el, no el sistema de salud, pero la ignorancia aquí en Paraguay. Claro, es una región bien del interior, ¿verdad? Ustedes tienen, están conectados, los delegados están conectados a su WhatsApp. Elisandro, digo Elisandro, que gustito está ahí el nombre de Elisandro, María, ¿verdad? Le voy a enviar algo ahí en el no, por ahí están los otros delegados. Miércoles. Casi dije otra cosa. Lo voy a enviar al PB de cada uno, un ratito, y ya le envío. Un ratito. Por ejemplo, ¿cómo llega? María. Kenny. Lisandro. Francele. Y André. André, ahí está. Le envié al privado, son cinco. Le envié al privado, por ejemplo, el nivel de ignorancia, para que vean el nivel de ignorancia. Pero esto es algo verídico, lo que ocurre aquí, como es fácil que las personas consulten a cualquier lugar, menos al médico. Menos al médico. ¿Ya recibieron? Pasen por favor a sus colegas para que vean. Me avisan cuando les llegue. Bueno, como dicen, ¿verdad? Primero, luego ya mató, no sé si qué mata, su falta de cómo escribe, ¿verdad? O el diagnóstico que realiza, ¿verdad? Examen de urina, no es lo orina, es urina, ¿verdad? Glóbulos rojos, ¿verdad? Después dice abajo, dice, no sé ni qué dice, ¿verdad? Orina, después dice orina con H, H sería H, ¿verdad? Ella lo mató. Después turbio. Turbio, creo que en portugués turbio es con B corta, le decimos aquí, y B larga. B larga sería B de Brasil y B corta sería B de, a ver, B de qué. Puede ser B de vaca, ¿verdad? Después más abajo, diabetes alto. No existe diabetes alto. ¿Verdad? Existe glicemia alta, le da diabetes 1, ¿verdad? Después abajo está señalado infección. Tiene una infección del 70%. No sé cómo sabe que tiene una infección del 70%. Y así también hay una inflamación del 70%, pero no sabe de qué, Dios mío. Solo con el hemograma puede decir eso. Es un máster la persona que supo, que interpretó el hemograma. Anemia. Tiene anemia de la sangre. Por suerte tiene anemia de la sangre y no anemia de otro tejido, ¿verdad? Por suerte, anemia de la sangre, ¿verdad? Y tiene una anemia de 35 a 45%. Está mal por lo visto el paciente, ¿verdad? Está mal, ¿verdad? Tuberculosis cero, ¿verdad? No tiene tuberculosis. Tiene leucemia, tiene una leucemia del 30%. Y tiene cáncer de piel del 70%, ¿verdad? Con un hemograma, ¿no? No quieren ir a consultar con este profesional, ¿verdad? No, y esto es verídico, gente, esto es verídico, no es de aquí de Ciudad del Este, es de otra región, de Caguazú, ¿verdad? Es una zona más nivel socioeconómico, cultural bajo luego, ¿verdad?
Ven, inclusive con un hemograma ya puedes saber si el tumor es benigno y maligno, no marcó, ¿verdad? Es reciente, esto de ahora, hace un mes atrás, un colega me envió, este señor falleció y el familiar, ¿verdad? Le pidió un certificado de óbito, ¿verdad? Y le trae este, ¿verdad? Se aplazó en tu. Exactamente, Mauricio. Se aplazó. Por lo menos tuberculosis no tiene, ¿verdad? Y eso que está un poco desactualizado, tenía que tener también COVID ahí, ¿verdad? Si con un hemograma pueden investigar el COVID, ¿verdad? Imagínense, un diagnóstico de leucemia, ¿qué más decía? ¿Cómo decía leucemia? ¿Qué más decía abajo? ¿Verdad? Otro cáncer de piel con un hemograma, ¿verdad? Sin biopsia. Es decir, la ignorancia que tiene la sociedad normalmente, ¿verdad? ¿Y a qué tiene que ver esto con neumonía? Como mencionamos, la ignorancia de la sociedad. Antibiótico, mucha gente, voy a tomar, me duele la cabeza, voy a tomar amoxicilina, ¿verdad? Toma antibiótico para el dolor. Y ¿qué es lo más triste? ¿Qué es lo más triste? Viene el paciente y le pregunta al paciente, así nomás de para yo por lo menos pregunto, ¿verdad? Yo soy otra vez, ¿verdad? Tiro más leña al fuego. ¿Te pasó el dolor con eso? Y te dice el paciente, sí, doctor. Un bojasaite cheve, dicen guaraní, me pasó de verdad el dolor, pero ya no me duele, por eso tomo sí o sí el Contex, que es el nombre comercial más frecuente de amoxicilina, ¿verdad? Es un problema, yo otra vez tiro más leña al fuego, qué suerte, ¿qué te pasó entonces? Bueno, y ahí le digo, mira, ahí le empiezo a explicar, ¿verdad? Bueno, pero es un problema también explicar al paciente si no le da el intelecto, ¿verdad? Porque hay situaciones que el paciente, la ignorancia es tan importante, tan grave, por así decirle, que por más que le expliquemos, no va a comprender. Entonces hay que buscar maneras para tratar de educarle, ¿verdad? Entonces es un problema. Bueno, entonces a eso nada más quería llegar con este esquema, ¿verdad? Y ocurre, aquí hay bastante, y no, como suelo decir, o se suele decir en realidad en Paraguay, la tabuna de Yucay, pero ñanderecó hace, ¿qué significa traduciendo al español? La ignorancia no nos mata, pero nos hace sufrir. ¿Y a quién le hace sufrir? A las otras personas principalmente. Bueno, entonces, concepto, proceso inflamatorio del parénquima. Bronquio, bronquiolo, alveolo, y que se genera a través de un agente infeccioso, bacteria, virus, hongo, ¿verdad? Ahí vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, así también se clasifica normalmente de diferentes maneras la neumonía. Una de las formas más utilizada es donde adquiere, ¿verdad? Está la neumonía, más conocido como NAC, ¿verdad? Neumonía adquirida en la comunidad y la NN, que es la neumonía nosocomial o neumonía hospitalaria, ¿verdad? ¿Y por qué es importante diferenciar estos subtipos de neumonía? Por el agente etiológico. Los gérmenes causantes de la neumonía en la comunidad son totalmente diferentes que en el hospital. Y por ende, el tratamiento también va a ser diferente. Y después, de acuerdo al tipo de germen que se presente, la neumonía se clasifica en neumonía típica y neumonía atípica, ¿verdad? Típico por el germen frecuente, ¿verdad? Y atípico, normalmente, como dice la literatura, hay una disociación clínica radiológica. Vamos a hablar más adelante de qué significa disociación clínica radiológica. Y después, según la ubicación o localización, lobular, una bronconeumonía, una neumonía bilateral,
lateral, por ejemplo. Ahora, esta es la menos utilizada. Lo más utilizado es NAC. Ustedes seguro le llaman al NAC. Ustedes seguro en portugués le llaman, si no me equivoco, PAC, ¿verdad? Porque sería, PAC, perdón. ¿Verdad? Sería pneumonía adquirida en la comunidad, ¿verdad? Simplemente por la literatura, ¿verdad? Esto sucede porque 90% de las clases, sí, el hospital público es todo desastre aquí, la educación, la salud, ¿verdad? Entonces la gente humilde acude a cualquier persona, sí, sí, es que aquí cualquiera es médico, aquí por eso no se valoriza. ¿Qué es lo más triste? ¿Qué es lo más triste del que mandé a ustedes? Lo más triste es que ese licenciado, porque es un licenciado, ¿verdad? Tiene más pacientes que un médico, ¿verdad? La gente acude más a ese licenciado. Por ejemplo, yo me voy a ir y voy a instalar en ese lugar Toledo, como se llama, y no voy a tener pacientes. Van a ir a consultar 1000 veces más junto a ese licenciado, ¿verdad? Por la ignorancia, ¿verdad? Entonces, es un problema aquí la ignorancia. Bastante, bastante, más todavía en ciertos lugares de Paraguay. Es un lugar así, ya fui a conocer Caguazú, ¿verdad? Entonces hay lugares que se caracteriza por el nivel educativo, ¿verdad? E infelizmente, ¿para qué? Voy a decir, como menciona Domingo, ¿verdad? Tanto la parte de salud como educación queda pendiente, bastante, inclusive, bastante. Por eso que de repente, cuando lleguen a la práctica o al internado, les puede tocar personas que son muy conscientes de la realidad, que da gusto conversar porque comprende. Está el otro, ¿verdad? Que Dios mío, que nos da un dolor de cabeza tratar de hacerle explicar. Por ejemplo, yo tengo familiares que ni pierdo mi tiempo, viene a hablar de cosas así y ni pierdo mi tiempo, ¿verdad? Porque me voy a pelear y voy a quedar mal otra vez. Entonces, ni me estreso. Entonces, es un problema. También están los que confían mucho en los tratamientos naturales, ¿verdad? Tratamientos naturales con fármacos naturales. También es otro problema, Dios mío. Pero bueno, ni me estreso. Bueno, lo mismo, por ejemplo, no voy a ni comentar que la pasada me estresé con eso, la ignorancia. Bueno, entonces, los tipos de clasificación, ¿verdad? Vamos a hablar de cada uno, ¿verdad? De NAC, de NN, la neumonía típica. También siempre es importante buscar factores de riesgo. Cuando hablamos de infección, cuando hablamos de una patología de origen infecciosa, siempre tenemos que tener en cuenta 3 cosas. ¿Cómo está el sistema inmunológico del paciente? ¿Cómo está el sistema inmunológico del paciente? ¿Verdad? Porque todo cuadro infeccioso depende del paciente, que sería el sistema inmunológico, claro, ¿no? Le vamos a preguntar al paciente, señor, ¿cómo se encuentra tu sistema inmunológico? No, sino que vamos a buscar factores que comprometa el sistema inmunológico. ¿Y cuáles son los factores que comprometa el sistema inmunológico? La edad del paciente, mismo un paciente de 80 años que un paciente de 30 años. Entonces, extremos de la vida es un factor de riesgo. Si fuma, toma bebida alcohólica, si tiene patologías comórbidas, ¿cuáles son las patologías comórbidas que favorecen la infección? EPOC, asma, ¿verdad? Hepatopatías, cardiopatías, ¿qué más? Otra situación, pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? VIH, por ejemplo, neoplásicos, embarazadas, pacientes con enfermedad renal crónica, son situaciones que comprometen el sistema inmunológico del paciente. Pacientes hacen uso de corticoides a largo plazo, por ejemplo. Entonces,
evaluar el sistema inmunológico del paciente. Son los factores de riesgo, porque muchas veces el paciente, perdón, el alumno me dice, doctor, tengo que decorar todos los factores de riesgo. No, comprender. Tratar de comprender cuáles son las situaciones. Cuando digo situaciones, puede ser enfermedad o puede ser la edad, porque la edad, 80 años, no es una edad. Tener 80 años no es una enfermedad, es una situación. Entonces, comprender las situaciones que el sistema inmunológico del paciente puede estar comprometido. Y ahí no es nada más que lógica, ¿verdad? No es cuestión de decorar. Yo no tengo que decorar. El cigarrillo afecta el pulmón. Tengo que decorar eso. Eso cualquiera sabe, ¿verdad? Entonces, comprender cuáles son las situaciones que puede comprometer el sistema inmunológico del paciente. Segundo, está relacionado a lo que viene a ser la virulencia del germen, ¿verdad? Claro, eso ya no depende del paciente, ¿verdad? Pero también depende de la virulencia del germen. Y tercero, del medio ambiente. ¿A qué se refiere con el medio ambiente? Hay un término muy utilizado aquí, ¿verdad? Y que siempre me preguntan, doctor, y no le respondo, ¿verdad? Hacinamiento. Es un término que no sé, por lo visto no existe en portugués, y sí, muchas veces confunden con aislamiento, ¿verdad? Es totalmente diferente. ¿Qué es hacinamiento? Lo que hoy día no tenemos que hacer para no adquirir el COVID, ¿verdad? Aglomeración de personas, exacto. El aislamiento es cuando aíslas una persona, ¿verdad? O una persona se separa de los demás, ¿verdad? Lo opuesto, ¿verdad? Es aglomeración de personas en espacio reducido, ¿verdad? Claro, nosotros no vamos a decir, señor, vos vivís en hacinamiento, ¿verdad? Una parte de la historia clínica es preguntar sobre la vivienda del paciente, ¿verdad? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántas personas duermen o viven en la habitación, y cada cuántas personas duermen dentro de una habitación? Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares de hacinamiento que generan normalmente hacinamiento? Recuérdense, aglomeración de personas en espacio reducido por mucho tiempo. ¿Cuáles son los lugares de hacinamiento? Cárcel, por ejemplo. Lugares de anciano, casas de idosos, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí viene, por ejemplo, el nivel socioeconómico bajo. El nivel socioeconómico bajo, como saben, no tiene luego 2, 3 hijos, ¿verdad? 15 hijos y viven en una casa de 5x5, ¿verdad? Ahí comparten todo, y no, lo peor, ¿verdad? No tiene ventilación. Ventilación para usted es lo mismo, ¿verdad? No tiene ventana, no respira prácticamente. Tiene una puerta y una ventanita apenas, ¿verdad? Entonces, un problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta persona vive? ¿Verdad? El nivel socioeconómico se caracteriza por eso. A diferencia, por ejemplo, de Vivian. Vivian tiene una mansión, ¿verdad? Su habitación es 10x10, solamente su habitación, ¿verdad? Y tiene bien ventilado y demás cosas, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad, Vivian? Entonces, en nivel socioeconómico alto, ¿verdad? Cada uno tiene su propia habitación. Nivel socioeconómico bajo, ¿verdad? 10 hijos y todos ahí en una pieza de 3x3. Entonces, empeora, ¿verdad? La situación. Entonces, son situaciones que hay que investigar en el paciente, ¿verdad? Porque nos va a ayudar al diagnóstico de los cuadros de neumonía, por ejemplo. También va a ser muy similar para tuberculosis. Ya vamos a hablar la siguiente. Entonces, factores de riesgo. Extremos de la vida
¿verdad? Patologías comórbidas que comprometa el sistema inmunológico. Creo que todas estas patologías ya vimos, ¿verdad? Lo único que no vieron conmigo es neoplasia, pero ya vieron en anatomía patológica. Consumo de cigarrillo, desnutrición, alcoholismo, todo va a comprometer, favorece a cuadros infecciosos, hacinamiento, ¿verdad? No sé cómo le llaman ustedes en portugués, hacinamiento. Confinamiento, no sé si es confinamiento, ¿qué es para ustedes confinamiento? Existe, porque ya me dijeron una vez, ¿verdad? No me acuerdo si es eso, que siempre ahí me confundo. ¿Qué es confinamiento? ¿Es aglomeración de personas? ¿Qué es confinamiento? Ah, que está confinado, está encerrado en un predio, está aislado. Entonces es diferente, por ejemplo. Confinamiento es lo mismo que aislamiento. Entonces, no sé cómo le llaman confinamiento en portugués, ¿verdad? Por eso recuerden, es echar o destinar a otro. Entonces, aglomeración de personas en espacio reducido, ¿verdad? Vimos la cárcel, por ejemplo, en todo el mundo, en cualquier país, ¿verdad? La cárcel te dice que es para 5.000 personas y ¿cuántas personas están? Mínimo el doble, ¿verdad? Entonces, exactamente, Lucas, superlotación de personas, ¿verdad? Eso es hacinamiento, ¿verdad? Bueno, gérmenes, aquí los gérmenes más comunes, hablando de la NAC, principalmente de la NAC, puede ser bacteriano, los dos primeros son de origen bacteriano, Streptococcus pneumoniae o neumoniae, como digo, siempre importante, aquí, siempre importante nombre y apellido. Haemophilus influenzae tipo B, como suelo decir, el HIV, ¿verdad? Pero no el HIV SIDA, sino que el HIV B larga, B de Brasil, ¿verdad? Haemophilus influenzae tipo B, cuando es viral, cuando es virus, es virus en sitial respiratorio, adenovirus, son los gérmenes virales más causantes de neumonía, ¿verdad? Y cuando está asociado a VIH, esto suele ser pregunta de infectología principalmente, ¿cuál es el germen más común que genera neumonía en pacientes con VIH? Es Pneumocystis jirovecii. Es un germen oportunista. Es un hongo oportunista. Como vimos, puede ser causado por bacteria, virus, hongo, cualquier germen, ¿verdad? Y, como ya mencioné, es oportunista. Aprovecha el sistema inmunológico del paciente, que en una persona común y corriente, este neumocitis no le va a hacer ni cosquillas al paciente, pero VIH, SIDA, sí. Bueno, entonces, son los gérmenes más comunes dentro de la neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, vamos a hablar bien de la neumonía adquirida en la comunidad. ¿A qué le llamamos? Toda neumonía que se adquiere fuera del hospital, ¿verdad? En caso que el paciente esté internado, vamos a suponer, se interna hoy, mañana empieza a tener síntomas de neumonía, ¿verdad? Eso es NAC. ¿Por qué? Para que sea considerado NAC, tiene que, si está internado, hasta 48 horas. ¿Por qué? Porque es el tiempo a que el germen prolifere. Vamos a suponer, hoy es jueves 17, ¿verdad? Se interna por su diabetes alto, ¿verdad? Como decía el informe que le envié, por su diabetes alto, ¿verdad? O se interna por su inflamación, ¿verdad? Porque tiene una inflamación del 70%, ¿verdad? Se interna.
¿verdad? El paciente, y mañana empieza con síntomas de neumonía que enseguida vamos a estar hablando, ¿verdad? Y le diagnosticamos. Transcurrió 24 horas. Sí, adquiere hasta las 48 horas después de internarse SNAC. Es decir, si hoy se interna, ahora son 9 y media, 17 de septiembre. Si le diagnosticamos hasta el 19 de noviembre a las 9 y media de la mañana, SNAC. Fuera o después de ese horario, ya es neumonía nosocomial o intra hospitalar, es decir, 48 horas se le da el tiempo, el plazo. ¿Por qué? Proliferación de germen, ¿verdad? Eso es el concepto de NAC. ¿Y cuál es el concepto entonces de neumonía nosocomial? Toda neumonía, ¿verdad?, que el paciente adquiere cuando está internado. ¿Y cuánto tiempo de haberse internado? Mínimo 48 horas. Por eso es que el plazo es 48 horas. La neumonía nosocomial otra vez se subdivide en temprano y tardío. Eso simplemente dependiendo de cuánto tiempo o a los cuántos días generó. Pero eso también va a depender de cuántos días el paciente está internado, ¿verdad? Otro que se utiliza mucho es la denominado NAP. Neumonía asociado al ventilador. Es un subtipo de neumonía. ¿Y por qué es una subclasificación? Porque el germen causante va a ser totalmente diferente. ¿A qué le llamamos NAP? Neumonía nosocomial, pero neumonía asociada al ventilador. Toda neumonía que se adquiere después de una intubación. Y lo mismo, otra vez 48 horas después de haberse intubado. Recuérdense siempre, proliferación de germen, mínimo 48 horas, ¿verdad? Es el tiempo relacionado. ¿Y cuál es el germen causante más frecuente? Staphylococcus aureus, ¿verdad? Por eso es una subdivisión dentro de la neumonía nosocomial, denominado neumonía asociada al ventilador. Su nombre es esto, ventilador, que significa que el paciente está intubado, intubación orotraqueal. Bueno, y luego ya relacionado principalmente a los gérmenes. Ojo, la literatura siempre le va a mencionar como 20 gérmenes, ¿verdad? Es imposible saber todos. Entonces, siempre hay que manejar los gérmenes más comunes, ¿verdad? Los gérmenes más comunes. ¿Cuáles son los dos más frecuentes? Esto. En la NAC, ojo, estamos en NAC. Streptococcus pneumonía y Haemophilus influenzae. Inclusive, estos dos van a generar lo que se denomina neumonía típica. ¿Qué significa neumonía de que aparece la forma más común? Vamos a adelantar un chiquitito para poder comprender. ¿Cuál es la clínica de un paciente con neumonía? Los dos infaltables. Tos, ¿verdad? Disnea. Los dos infaltables. Eso nunca va a faltar en cualquier patología respiratoria. ¿Qué se va a agregar? Se puede agregar dolor torácico, ¿verdad? Torácico. Y como es un cuadro infeccioso, ¿verdad? Fiebre. El cuadro clásico o típico de la neumonía. Y al examen físico, ¿qué llama la atención? O mejor dicho, a la auscultación, ¿qué llama la atención? Lo que llamamos crepitantes, que son, no sé si ya hablaron de crepitantes en semiología, por si acaso, ya llegaron a hablar. Bueno, ¿qué es? Así de rasgos generales, porque van a dar ahí. ¿Qué es crepitantes? Como digo, de semiología. Exactamente, son vibraciones, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cómo se escucha? Es cuando se despega el moco de la pared alveolar, ¿verdad?
Porque este proceso inflamatorio se iba a mover, va a generar una secreción mucosa, va a haber una secreción exudativa. Y cuando entra el aire, intercambio gaseoso y todo lo demás, hay un desprendimiento, el moco se desprende de la pared alveolar. ¿Y cómo se escucha? Es como si fuese, como dice el libro, frotar un mechón del cabello, ¿verdad? Es como si fuese que ustedes agarran ahí cerca la oreja, normalmente suelo mostrar en clase, agarran una parte del cabello que está cerca de la oreja, del pabellón auricular, y empiecen a frotar, ¿verdad? Ese es el ruido que hace los crepitantes, literalmente es así, ¿verdad? Es que se está despegando el moco de la pared alveolar, ¿verdad? A eso le llamamos crepitantes, ¿verdad? ¿Qué es velcro autocolante? ¿Qué es eso, Lucas? No me venga con... Eso nunca escuché. Exactamente, como dice Fabio, es amasar, ¿verdad? Nosotros le decimos frotar, ¿verdad? Es amasar el cabello, ¿verdad? Literalmente, voy a ver, ya que estamos aquí en YouTube, ¿verdad? Voy a buscar un poco crepitantes. Normalmente tengo videos, pero tengo que buscar, ¿verdad? Entonces me va a hacer más crepitantes. Aquí está. Para que puedan entender aquí, vamos a ver este... Es un poco largo, vamos a ver qué me dice eso. Un ratito. Los crepitantes son la consecuencia de la presencia de líquido en los alveolos. De este modo, ¿escuchan cada bien? Vez que la persona inhala... ¿Escuchan bien? ¿Verdad? Sí, no hay problema, Dara. Mientras... Ese aire que ingresa al alveolo remueve el líquido que se encuentra dentro, provocando un sonido que podría ser similar al de un vaso con agua, en donde ingreso un sorbete y soplo, creando un burbujeo, pero también puede sonar como el sonido de pisar hojas secas, tal cual como se escucha en este momento. O también, por ejemplo, se puede escribir como el arrugar un papel o el frotar en los cabellos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. Pero su presencia va a indicarme directamente que va a haber un líquido que puede ser agua, puede ser pus o puede ser sangre. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto a nivel clínico? En este caso, deben saber que una herramienta importante va a ser el esputo que elimine la persona en caso de que esté eliminando esputo. En la literatura te va a mencionar varios ejemplos, ¿verdad? Puede ser como, yo mencioné uno del frotar o como dice, amasar el cabello, como había comentado el compañero, ¿quién me... compañero Flavio, ¿verdad? Otros te dicen, es como si fuese que agarren una hoja, ¿verdad? Una hoja en blanco, ¿verdad? Una hoja y empiecen a doblar, a amasar, ¿verdad? La literatura varía mucho, ¿verdad? Como había dicho, como estamos hablando de neumonía, se genera principalmente moco. En este caso sería el despegamiento del moco. Puede ser, como decía la literatura, puede ser líquido, agua. Ojo, los crepitantes no se escuchan o no se auscultan únicamente en neumonía. También se puede auscultar en otras enfermedades. En este caso va a ser moco, ¿verdad? Porque es un proceso inflamatorio, exudado, purulento, ¿verdad? Entonces va a ser moco en este caso. Esos son los síntomas y examen físico clásico de la neumonía, que va a ser la neumonía típica. Generado, ojo, la NAC, ¿verdad? Que es generado por estos gérmenes. También se pueden notar, ¿verdad? Aquí son letras blancas y aquí son letras, no sé qué color era, no sé ni qué color elegí, ¿verdad? Pero tiene otro color, ¿no? Sin decir, es medio, para nosotros los hombres, pues es blanco, negro, rojo, azul, verde, ¿verdad? Celeste, ¿verdad? Y después de repente me vienen, hay un color muy similar al celeste que siempre me confunde, me olvidé el nombre, otro color. Estos gérmenes son los generados, turquesa, ahí está, turquesa me dicen, para mí es celeste. Bueno, van a generar lo que se denomina neumonía atípica.
Aquí hace referencia que la clínica es un poco diferente. ¿Cuáles son los gérmenes de la neumonía atípica? Micoplasma y clamidia. Ojo, recordar, todo es pneumonía, ¿verdad? Todo es neumoniae, ¿verdad? El apellido, el nombre es lo que va a cambiar. Por ejemplo, cuando yo le digo clamidia, si le digo solamente clamidia, ¿qué es lo primero que van a pensar? Van a pensar en neumonía, pero van a pensar en neumonía, una patología como neumonía, si yo le digo clamidia a ustedes. ¿Qué es lo primero que van a pensar? ¿Qué grupo de enfermedad van a pensar? No estoy hablando, o sea, si fuera neumonía, si yo le digo clamidia, ¿qué van a pensar? Oral, ¿verdad? Esa. O en todo caso allá en el sur, ¿verdad? Una enfermedad de transmisión sexual, de repente, ¿verdad? Para ustedes, DST, ¿verdad? Doenza, ¿verdad? Me imagino que es eso, ¿verdad? Doencia sexualmente transmisible, ¿verdad, Eduardo? DST. Creo que sería la traducción, ¿verdad? Que sería enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? ETS, como solemos decir. Entonces, por ende, siempre digo, germen, es importante saber nombre y apellido, ¿verdad? Es importante manejar porque nos va a cambiar totalmente el parámetro. Por ejemplo, Staphylus. Hay varios grupos o subtipos de Staphylus. Streptococcus. También hay varios subtipos. Entonces, siempre es importante nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a presentar en este caso? Los síntomas van a ser diferentes. En esto, como mencionamos la clínica tos, con expectoración, ¿verdad? Normalmente suele iniciarse con una tos seca y que rápidamente se vuelve expectorante, ¿verdad? El catarro. Va a tener fiebre, normalmente suele ser fiebre alta, más de 38.5 normalmente. Disnea y dolor torácico son los síntomas más frecuentes y los crepitantes, ¿verdad? Sería ETS, ETS, sería ETS, enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, esa es la clínica de la neumonía típica. Ah, y me olvidé de un estudio, ¿verdad? Imagen. ¿Qué va a llamar la atención? Que ya tuvieron, ustedes son imaginólogos, ¿verdad? ¿Qué llama la atención en un método de imagen? ¿En qué síndrome entra la neumonía? ¿Verdad? Que es característico en radiografía de tórax. ¿Verdad? Síndrome de... No sé si ya van a hablar de eso en la radiografía, que se ve como le explico al paciente. Este blanco que ves aquí es moco, ¿verdad? Imagen de condensación, ¿verdad? La neumonía entra dentro de lo que viene a ser síndrome de condensación, ¿verdad? Entonces, en la radiografía se va a observar áreas condensadas o como dice la literatura, áreas algodonosas, como se suele decir. También otra, dependiendo de la literatura, áreas algodonosas también se suele decir. ¿Y cómo va a ser la neumonía atípica? Va a tener tos, pero una tos seca. Va a tener disnea, va a tener fiebre, pero no va a llegar a mayor a 38.5, mayor a 39. Va a tener lo que solemos llamar de febrícula, ¿verdad? Es decir, los síntomas van a ser un poco diferentes. Pero está lo que se denomina en el artículo. Hay un artículo que le envié de neumonía. Y habla, y está, y dice disociación clínico. Suele ser pregunta de en pediatría, suele ser muy frecuente la neumonía típica. Disociación clínica radiológica, ¿verdad? ¿Qué significa? Que por la clínica no parece neumonía, pero por la placa radiográfica se observa el síndrome de condensación, ¿verdad? O el área condensada en la región torácica. Entonces,
Esa es la característica de la neumonía atípica. Genera síntomas un poco diferentes de la neumonía o una presentación poco frecuente, pero que por la placa radiográfica da para apreciarse el área condensada. Entonces, se denomina disociación clínica radiológica. ¿Y qué germen pensar? Micoplasma y clamidia neumoniae. Y la neumonía típica, Streptococcus y Haemophilus influenzae, que son los gérmenes más comunes dentro de la NAC. Ojo, estamos hablando de NAC, neumonía adquirida en la comunidad, o también si quieren llamarle neumonía extrahospitalar, ¿verdad? Dependiendo de la literatura. Aquí es más conocido como la sigla NAC. Inclusive se coloca así en el diagnóstico, se coloca NAC, ¿verdad? Bueno, y luego pasamos a la NN, nosocomial, lo mismo. Vamos a ir a los gérmenes más comunes. Ahí sí ya entra un grupo bien variado. Puede ser Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, por ejemplo. Que también puede darse pseudomonas, ¿verdad? Personas con resistencia a antibióticos. Y si el paciente se realizó o tuvo que ser intubado, ¿verdad? Staphylococcus, como pueden ver, comparen simplemente los gérmenes comunes de la NN con los gérmenes comunes de la NAC. Si pueden prestar atención, en ningún momento se repite, ¿verdad? Es decir, ¿dónde está la principal diferencia de la NN y la NAC? El germen. Y al ser el germen diferente, el tratamiento, en este caso bacteriano, antibiótico, va a ser diferente. Por ejemplo, en la NAC, ¿cuál es el antibiótico más utilizado en la NAC? Amoxicilina, puede ser de manera individual o con lo más frecuente, es con ácido clavulánico, ¿verdad? Lo más frecuente, ¿verdad? Ácido clavulánico, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia, el tipo de antibiótico que se va a estar utilizando en el paciente. ¿Y por qué? El germen, realmente, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para adquirir una NN en el hospital? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo suelo explicar normalmente? ¿Verdad? A ver si encuentro un área, bueno, no, a ver, un área blanco. Ah, primera diapositiva. Normalmente, el hospital regional, ¿verdad? Donde está el servicio de clínica médica, la parte de internación, ahí están todos los pacientes, ¿verdad? Vamos a suponer, hay un pasillo, voy a tratar de dibujar aquí, ¿verdad? Esto es aquí. No, Dios mío, salió muy mal mi... Estoy tratando de dibujar más o menos cómo es el área de internación, ¿verdad? La parte de arquitectura, me volví arquitecto ya ahora. Bueno, es más o menos así, ¿verdad? Acá tiene una entrada, ¿verdad? Dibujé mal, perdón. Tengo que hacer bien. Aquí. Acá hay dos. Aquí hay dos habitaciones, ¿verdad? Aquí hay para dos camas, y aquí hay una tercera habitación, ¿verdad? También para dos camas. Voy a colocar acá dos palitos. Aquí el área de enfermería, ¿verdad? Aquí continúa el pasillo, ¿verdad? Aquí hay una entrada. Así. Y aquí hay 2, 4, 6, 8 camas. Bueno, ¿qué pasa normalmente en clínica médica? Aquí, por lo menos, ¿qué es lo ideal? ¿Verdad? Que las patologías, de acuerdo a qué tipo de patología, estén separadas una de otras. ¿Qué ocurre normalmente aquí?
¿Qué ocurre normalmente aquí? En esta sala, en este donde hay 8 camas, aquí hay de todo. Como digo, es una ensalada, ¿verdad? Hay de todo. Acá está el paciente con neumonía, acá está el paciente con diabetes alto, como vimos. Aquí está el paciente que tuvo un antecedente de infarto. Aquí está otro paciente con neumonía. Acá está un paciente con EPOC. Es decir, hay de todo un poco, ¿verdad? Entonces, es un problema, ¿verdad? Es decir, las patologías que pueden ser infecciosas, ¿verdad? Puede ser transmisible, no colabora. Y aquí normalmente están los pacientes más graves, ¿verdad? Porque aquí está la sala de enfermería y la sala de médico. Entonces, cualquier cosa está rápido, puede llegar junto al paciente. Bueno, entonces, es un problema. ¿Por qué? El tiempo de internación del paciente no es algo bueno. Cuanto más tiempo te internado un paciente, peor para él. ¿Por qué? Es más fácil adquirir un cuadro o una infección intrahospitalar, en este caso una neumonía. La intubación orotraqueal aumenta el riesgo, broncoaspiración, alteración del estado de conciencia. Si se utiliza antibióticos de amplio espectro, amoxicilina, por ejemplo, EPOC, es decir, son todos, como pueden ver, cambia un poco los factores de riesgo de la NAC, ¿verdad? Cambia un poco, ahí ya entran propios del hospital. Así también, cada hospital normalmente va a tener su germen intrahospitalar más frecuente. Cada hospital va a tener, claro, casi siempre son los más, si no es el primero en un hospital, por ejemplo, X germen es el primero, en el otro es el segundo, se invierte, pero normalmente van a ver que cada hospital tiene su propio germen intrahospitalar más frecuente. Inmovilidad del paciente. Por ejemplo, una persona que está, no sé si en Brasil también le llaman fisioterapia respiratoria. No sé cómo le llaman en Brasil, fisioterapia respiratoria, donde el fisioterapeuta tiene que hacer lo que es moverle al paciente, dar palmadas con la palma en la mano, ¿verdad? A nivel del tórax, ¿verdad? Facilitando o en todo caso disminuyendo el riesgo a infección. Aquí por lo menos siempre se trabaja con fisioterapeuta respiratorio, ¿verdad? Fisioterapeuta, si es pulmonar o si la patología es pulmonar, se trata en fisioterapia respiratoria, ¿verdad? Y es un problema, por ejemplo, una persona que tiene alteración del estado de conciencia, ¿verdad? No va a poder moverse. O de repente, personas que tienen, por ejemplo, a ver, tubos de drenaje, ¿cómo le llaman? Capotaje en todo. Sí, es lo mismo que aquí. Entonces, son situaciones que favorece a la infección o a la neumonía intrahospitalar. La fisiopatología, y terminamos por hoy, ¿verdad? Infelizmente no nos dio el tiempo de terminar. ¿Y cómo así, doctor? Ya son 10, faltan 9 minutos para las 10, ¿verdad? Faltan 10, 9 minutos para las 10. Había dicho que la fisiopatología neumonía, para mí es triste, ¿verdad? No. ¿Por qué digo triste? Porque no hay nada interesante, ¿verdad? ¿Qué es? Ingresa el germen, ¿verdad? Va al aparato respiratorio, llega al alveolo, hay una multiplicación, hay una proliferación del germen. Esa proliferación del germen va a estimular a la respuesta inflamatoria. Ya dimos inflamación, ¿verdad? Va a ser una inflamación aguda. Si es bacteriano, predominancia de neutrófilo, va a comprometer los demás tejidos pulmonares. Como mencionamos, si es bacteriano, va a haber un exudado purulento generando pus, ¿verdad? o moco principalmente. La fisiopatología, no hay nada más que eso. Es triste, ¿verdad? Por eso aquí, una cara de triste. Para mí explicar fisiopatología a la neumonía, no, no, no,
Si ven mi cara, es triste, ¿verdad? Es un poco deprimente. ¿Por qué? Porque no es nada complicado, ¿verdad? Si se recuerdan bien de inflamación, es eso, una inflamación aguda que en este caso ocurre en el parénquima pulmonar, nada más. Hay todo ese proceso de vasodilatación, escape de líquido, de proteínas, el movimiento de células, principalmente neutrófilos, ¿verdad? Porque es bacteriano, ¿verdad? A la vez que es bacteriano, ¿verdad? Entonces, es nada más que eso, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Bastante inclusive. Como pueden ver, 2 minutos ya expliqué todo el proceso fisiopatológico, ¿verdad? A diferencia de lo que fue asma. Asma, por ejemplo, tardamos inclusive, ¿verdad? Juan, un RN prematuro, 6 meses, ¿tiene gran chance? Y mira, tiene bastante, ¿verdad? Muy alto, ¿verdad? Tiene varios factores. Primero, lo que es un prematuro, ¿verdad? El aparato respiratorio, el sistema inmunológico, propiamente dicho, no está bien. ¿No? Como le solemos decir al paciente, no tiene buenas defensas, ¿verdad? Entonces, tiene gran probabilidad, sí, infelizmente sí, infelizmente, ¿verdad? Una neumonía intrahospitalar, Juan. Sí, es muy alto. Y además, ¿verdad? Además, 6 meses, el sistema respiratorio, ¿verdad? Todavía no está bien fortalecido, ¿verdad? O sea, murió por complicaciones de la neumonía, me imagino, ¿verdad? Una neumonía complicada, empezó a sangrar, ¿verdad? Infelizmente, ¿verdad? Entonces, es muy propenso, muy propenso. Sistema inmunológico bajo, está y lo peor, que va a estar internado, no va a estar internado, una semana, 2 semanas, sino que normalmente, si es prematuro, 6 meses, infelizmente queda mucho tiempo internado dentro del hospital. Entonces, eso también a veces, no estoy diciendo, es un problema, porque aquí muchas veces el paciente adulto quiere internarse. Doctor, yo quiero internarme. No es internarse y ya está, ¿verdad? El internarse tiene también sus riesgos de adquirir infección intrahospitalar, más que si el paciente tiene varios factores como edad, fumador, tabaquista, una patología de base, aumenta el riesgo o facilidad de adquirir una neumonía, que es la, digo neumonía porque es la infección intrahospitalar más común, ¿verdad? Más común, difícil que no adquiera, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que sí, pasó muy rápido hoy, o sea, rápido, eso que no empezamos, no, casi no di preámbulos y ya fuimos directamente a desarrollar clases, ¿verdad? Bueno, por hoy vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Ya son 10 menos 5, por hoy quedamos hasta aquí.